preciosas, ¿cómo están? Pues bienvenidos a otro videito más. Pues mira, preciosas, encontré estos gráficos. Son gráficos Farías. Son diferentes a los que se los he mostrado, que son de gratificarte. Encontré estos hermosos gráficos y pues ya, aquí está la cantidad que me costaron. Todos traen aquí su precio. Y pues son gráficos Farías. Pues mira, encontramos este, que es el número 20. Los encontré en un puesto de revista. En la señora que el otro día le compramos la puntilla de una servilleta que está bordada en fantasías. Mira, pues trae estos gráficos. Una canasta para bordar una preciosa servilleta, un ramo para bordar como un camino, un centro. Estos traen, son dos esquinados, pueden hacer unos esquinados. Trae un pensamiento con una mariposa y un ramo de fresas con una flor y otra flor. Yo traí dos flores diferentes. Y por el otro lado trae estas dos hermosas, bueno, las voy a poner así porque estas son así. Trae estas dos hermosas flores. Esta no sé cómo se llama. Esta creo que es una lili. Y están bien bonitos. Este es el número 20. Yo este es el número 20. Pero yo lo compré por esta. Y por estos esquinados que se me hicieron interesantes. Y este pues es el número 20. Es el número 20. Se los voy a dejar por acá. Y aquí tenemos que es el número 22. Así los están en estas bolsitas. Este me gustó muchísimo. Este fue el primero que lo vi. Este es el 22. Y pues lo compré por este, preciosas. Porque algún día voy a bordar esto. Terminando todo el trabajo que tengo, voy a bordar esto. Me gustó muchísimo estas frutas. Y este, que es un camino para un mantel, estaría precioso. Para un camino de mesa también estaría perfecto. Y trae una rosa, sí, un ramo de rosas, dos ramos de rosas, pero diferentes. Este también, así como para un mantel acomodar bien, estaría precioso. Así. Y por este lado me gustó este. Este y esta que son como grecas también. Son grecas como para bordar mantel, orillas de servilletas. Pero me encantó este también. Próximamente vamos a estar bordando, creo que estas rosas. O sea, pues encontré estos gráficos y me encantaron. Bueno, este es el número 22. Aquí se los voy a poner. Y por acá es el 24. Están muy interesantes, ¿eh? Los gráficos. Mira, este es un florero con unos tulipanes. Un jarroncito bien bonito. Imagínense ya bordar los tulipanes, cambiarlos de color en rojos. Así como en color naranjita. El azul no me gusta mucho, pero los otros sí me gustan mucho. Pero está muy bonito. Este sí trae también bien bonito. Mira, trae como para una boda. Trae unos pajaritos. Trae estos corazones. Qué bonito. Y también me gustaron muchísimo esta, que es una orilla. También como para un camino. Estos girasoles.
y trae una muñeca para 15 años. Pero también aquí, si la muñeca no lo quieren hacer, pueden sacar esquinados que pueden ser estas flores. Están bien bonitas, mira. Esta la pueden usar así, en esquinados preciosas, mira. Hacen su esquinado así. Mira, esto trae así como las hojitas y trae acá unos botoncitos. Y si nada más quieren esta, voltean el gráfico. Y también nada más sacan esto. Esto, esquinados. Este es el número 24. Y por este lado trae un ramo de rosas. Y me gustaron estas rosas también. Como para darle la vuelta ahí a un mantel a la orilla, quedaría precioso. Y aquí también te indican cómo puedes aprender a bordar el punto de cruz. Todos los traen. Y así puedes aprender a bordar el punto de cruz. Están muy bonitos. Y se me hizo muy interesante porque creo que estos son los gráficos que tienen los cuadritos más grandes. Mi mamá creo que los tiene, o Suri ha de tener estos gráficos también, porque ellas tienen mucho más gráficos. Y por acá tenemos el número 13. Ya, el número 13. Está bien bonito este también. Veníamos pasando por el puesto de revista y de repente volteé a ver. El primero que vi fue este. Mira, aquí trae unos flamencos. Como para hacerle una colchita a una niña. Bien bonito. Y trae unos esquinados. Pero a mí me gustó muchísimo por estos pollos. Estos pollos se me hicieron muy interesante también. Mira qué bonitos están. Y esta. Se me hizo muy bonito. Bien padre. Y pues los pollos sí están bien bonitos. Y por este lado también me encantó este. Pajarito con unas flores. Y nuestra camarógrafa le encantó esta flor con la mariposa. Están bien bonitos. Entonces, preciosa, pues vamos a estar trabajando también ya muy pronto con estos gráficos que nos encontramos. Por ahí, pues, ahorita no he bordado mucho porque me dio infección en los ojos y por eso no bordé mucho. Pero ya casi estoy lista ya para... Ya no me duelen tanto los ojos y entonces pero fue infección que pesqué. Entonces sí les quería mostrar estos bonitos gráficos Farías. Están muy bonitos, me encantaron. Estoy encantada y ya se los voy a presumir a mi mamá que ya estoy encontrando los gráficos. También habían otros, pero pues mira, aquí pueden ver, están así como estaba esta, que son de virgen y así también, y de flores. Estaba esta, pero esta no me gustó mucho. Pero se ve interesante este también. Este. A ver si después los puedo conseguir. Y aquí pues, este también se ve muy interesante. Este de los pollitos. Entonces aquí les dejo los números. Mira. Este de aquí también se ve que está muy interesante. Esta porque son canastas y esta a ver si los puedo conseguir. Después los voy a conseguir. Bueno, preciosas, muchísimas gracias por tomar su tiempo en ver mis videos, que se los hago con mucho cariño, se los muestro con mucho cariño. Muchas, muchas gracias por ver los videos. Pues así es como nos ha quedado estos gráficos.
Bueno, muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Adiós.